Alerta CNDH sobre la gravedad de la discriminación en México. Pertinentes medidas de protección recomendadas por CNDH para caminata migrante. Los centroamericanos de la caravana tienen derecho a pedir asilo político, dice la ONU. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. En ocasión del Día Nacional contra la Discriminación celebrado el 19 de octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llama a la población y autoridades a avanzar en la construcción de una sociedad incluyente y tolerante, en la que se reconozcan las diferencias, se prevengan y eliminen todas las formas de exclusión, así como se promuevan la igualdad de oportunidades y de trato. Este organismo nacional señala que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las leyes locales en la materia en todas las entidades y la tipificación del delito de discriminación en 29 estados no han sido suficientes para evitar que las mujeres, los pueblos originarios, las personas afrodescendientes, las que están en contexto migratorio y refugiados, así como las niñas, niños y adolescentes, personas mayores, con discapacidad, que viven con VIH, con orientación sexual distinta a la heterosexual, y las transgénero o transexuales sean víctimas de exclusión, señalamiento y restricciones que menoscaban o anulan el goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. Asimismo, enfatiza la necesidad de construir una política nacional integral y transversal que atienda las causas de la discriminación y permita construir una sociedad igualitaria e incluyente, en la que todas y todos tengan las mismas oportunidades de realizar sus proyectos de vida. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, calificó de pertinentes las medidas diligentes de protección de derechos humanos recomendadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México para los migrantes de su país que participan en la denominada Caminata del Migrante. El ombudsman hondureño explicó que la solicitud de medidas de seguridad es parte de la función primordial de su homólogo de México para conservar y proteger a una persona en el goce de sus derechos humanos y evitar la consumación irreparable de hechos violatorios a estas garantías. Herrera Cáceres reiteró su llamado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para que apoye a los migrantes y que con su independencia y su instrumento ayude a concretar con el Estado que los recibe. La Agencia de la ONU para los Refugiados reitera que cualquier persona que huye de la violencia debe tener acceso a otros territorios y poder pedir asilo. Sobre las amenazas del presidente de Estados Unidos de cerrar la frontera con México y enviar al ejército si los migrantes llegan hasta allí, la agencia reiteró que cualquier persona que esté huyendo de la persecución y la violencia debe tener acceso a otros territorios y ejercer su derecho fundamental de pedir asilo y de un proceso para determinar el estatus de refugiado. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.